De retorno aquí en las mañanas del 56, ya en nuestra entrevista central, hoy nos encontramos con Pedro de la Cruz, representante de ventas de la empresa Palme Alimentos para todo el área de América Latina, y con nosotros también el representante aquí en la República Dominicana, el empresario ya conocido como ustedes, Mirciade Mateo, que está incursionando en otra área como son estos productos. Buenos días, bienvenido al programa Las Mañanas del 56. Pedro y Mirciades. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Háblenos de todo lo que es esta empresa, desde su nacimiento, dónde opera, cuándo llegaron aquí al mercado. Pues mira, Palmex Alimentos es una empresa que ofrece el pellet snack para botana. Entonces, tenemos 41 años que se fundó esta empresa, y estamos desde la República Mexicana, Centroamérica, Norteamérica, hasta Canadá y en Sudamérica. Y ahora, nuevamente abriendo mercado en parte de lo que es siendo Caribe, República Dominicana, con el señor Mirciades. ¿Qué es Palmex? Palmex es la ofrece todo lo que viene siendo el snack y el pele para botana. Es un alimento precocido. Nosotros le llamamos que es un alimento que es a través de choque térmico. Una vez que toca el aceite, cada figura que representa el catálogo de Palmex expande, se extiende y agarra la forma de acuerdo como fue formulado para su comestible, no es un alimento comestible. Para el consumo humano, es correcto. Entonces, este alimento, pues, o este producto, ya lo van a tener aquí en República Dominicana. Como bien saben, México es un país 100% botanero, 100% de reuniones entre amigos, familiares, y lo que hace es que se llega con la cervecita y se pone esta botana, el cual es mezclado con un dip o con una salsa, y pues bueno, es para convivencia, para reuniones familiares, para reunión de amigos, para ver partidos, para estar platicando entre amigos. Ahora sí, tiene muchos usos este tipo de alimentos. Bueno, aquí en República Dominicana, para aclarar a nuestra teleaudiencia, ustedes llaman botanas, aquí decimos simplemente un coro. No. Una reunión. No. Vamos a aclararle, porque él le dijo botana, tú lo interpretaste de una manera. No, botanas son los snacks. Snacks, así. Las picaderas, esas son las botanas. Ah. Sí, pero es precisamente lo que aquí se hace cuando te reúnes en un encuentro, cuando uno llama, reitero, que uno dice los coros, donde van a haber picaderas justamente. Exacto. Y donde van a estar, pues, exacto, también la bebida. A todos los niveles, dependiendo, ¿verdad?, de las personas que vayan a hacer ese junte, como se dice en República Dominicana. Claro, mira, de hecho, es un producto que no necesitas ni siquiera prepararlo, echarle sal, nada. O sea, es un producto que ya viene formulado, trae dentro de su composición, ya trae el sodio, ya trae el magnesio, ya trae, pues, prácticamente fórmulas adecuadas para su consumo. Entonces, como bien lo dice Mirciades, es una picadera. En otros países le llaman de diferente, le llaman pasabocas, le llaman chicharrón, le llaman de diferentes maneras, pero pues prácticamente es como un nuevo instrumento, un nuevo sabor para el paladar, ¿no? Que ya por ahí ya hicimos varias degustaciones y ha encantado mucho el producto. ¿Qué tipo de empaque trae este producto? Mira, el empaque, por ser prácticamente un producto que tiene que tener un resguardo especial, viene desde la parte de México en barco, prácticamente hasta la bodega de aquí de Mirciades. Todo viene en sacos de 15, 20 kilos, va dependiendo con su protección. Se manejan en Palmex los más altos estándares, tanto de calidad como manejo del producto alimenticio. Viene con sumo cuidado, los contenedores vienen con grado alimenticio. O sea, no, prácticamente no viene un producto nada más tirado así al azar en un vagón o en un contenedor. Viene con los más estándares de calidad y de cuidado al momento de su procesamiento. Como nos llama la atención, que nos dice que la empresa tiene 41 años ya, es una vasta experiencia. Entonces, quisiera preguntarte,
¿Cuál ha sido la aceptación, por ejemplo, en México y en otros países donde estos productos se han puesto al público? ¿Cuál ha sido la aceptación del producto? Claro, mira, tenemos, manejamos tanto industriales como distribuidores, que en este caso, como el señor Melciades, pero industriales tales como, bueno, no sé si puedo decir marcas, pero Frito-Lay y otras grandes, pequeñas y industrias, grandes industrias que manejan todas las botanas, toda la forma del snack, todos los empaques metalizados. Bueno, prácticamente nosotros somos parte de sus proveedores. Entonces, de ahí en fuera, pues bueno, estamos entrando con el mercado en la distribución por parte del señor Melciades aquí en la República Dominicana. Perfecto. Y esto, aquí, por ejemplo, aquí en el país, ¿de qué forma esto se va a publicitar? O sea, ¿y cómo la gente van a poder adquirir estos productos? Bueno, para aclararte, lo que le llaman este producto es un snack. En otros países le llaman botana por su cultura. Nosotros aquí quisimos ponerle su nombre y le vamos a llamar gratina. Ya al mercado local, este producto cuando lo vayan en la calle se va a llamar gratina, que viene, claro, está de la mano de Palmes de México. La forma de comercializarlo aquí es sencilla, simple, además de que será una oportunidad de negocios para todo aquel emprendedor que quiera abrir sus propios proyectos en este sentido. ¿Por qué una oportunidad? Porque nosotros lo traemos en grandes cantidades y se lo vamos a redistribuir a todo aquel que quiera hacer negocio con nosotros, como distribuidor, como comprador, para freírlo y venderlo frito en las escuelas, en los colegios, en las esquinas, en los semáforos. Es decir, hasta en sus barrios, en la galería de su casa, puede freírlo ahí y venderlo en bolsita ya frito, porque tienen una adicción de seguidilla. Cuando tú lo pruebas, te gusta y de bajo costo. O sea, junto con la compra del producto vienen las bolsitas. Sí, puede venir las bolsitas. Se le vende aparte, entonces tú compras por libra, qué sé yo, una libra, lo fríe, te va a dar grandes cantidades. Entonces, esa persona puede hacer negocio. Significa que gratina le está dando una oportunidad de que cada persona abra su propio proyecto y emprenda su propio negocio. ¿Cuál es la variedad? Ahora mismo tenemos esas variedades que están ahí en cartel, que son el tornillo, el tocinito, el tubo, la parrilla y el mixto. El mixto es uno de cada uno de otras variedades, donde tenemos cebollita de maíz y todas esas cosas. Es muy rico, muy rico. Lo tenemos aquí en pantalla. Así, ahí tenemos el tornillo, parrilla, tubo, tocinito y el mix. O sea, el tornillito, eso sería, es como que Entre unos minutos, allá abajo tenemos nuestro equipo de... Eso como, son como una espiral. Una espiral, pero hemos decidido más adelante el programa brindarle, porque si le brindamos ahora pueden terminar el programa y no es nuestra intención. Por eso estamos esperando un ratito. Nosotros quisiéramos saber para el público, aquí hay productos que podrían competir. ¿Qué ventaja ofrecen esto en términos del precio y en términos de la calidad? Que usted me explique. Mira, ventaja de nuestro producto, por ejemplo, al momento de que, como les platiqué ahorita, es a través de choque térmico, a través del aceite. Son productos tan humildes que el ama de casa lo puede hacer en su domicilio con una cacerolita y el aceite, ¿verdad? 15, 17 segundos, el producto ya se expande y ya está listo para ser consumido. A comparación de una papa natural, por ejemplo, si no le quitas bien el almidón, aparte de que te crea un ahumazón, te consume cerca de un 35, un 40% de aceite. Este producto, al momento que es frito, 100 gramos, pues que consume un 18% de aceite. O sea, la absorción de aceite solamente equivale de 100 gramos a un 18 solamente. O sea, no hay que buscar... Ya por esa parte hay economía. No hay que tener equipo sofisticado para preparar. No, jamás. Claro que eso no. Lo puede hacer un calderito en su casa. Tiene otra ventaja. Por ejemplo, el ama de casa lo compra,
porque con esto le puede dar la merienda, el desayuno escolar al niño antes de ir a la escuela, en la tarde. También cuando te llegan esos sobrinos, esos grupos de niños a la casa, tú dices, ¿con qué lo resuelvo? Simplemente compra media libra de este producto que te puede costar, qué sé yo, 55 pesos, media libra, una libra 110 pesos te vas a costar en el colmado. Entonces cuando tú agarras con 55 pesos, tú satisfaces la necesidad de más de 20 niños, es algo, una opción muy bonita. ¿Y el costo? Eso te digo, por ejemplo, la libra en bruto vas a costar 110 pesos promedio, ¿verdad? Pero con todos. Si no, una libra lo pueden ligar individual, como quieran mezclarlo. Y con una libra deben comer entre 40 a 50 niños. O sea, me refiero a la variedad, no va, va a tener un solo precio. Sí, sí, un solo precio. Quien lo venda, si el que lo va a comprar dice, no, mézclame entre todito un poco, una libra se te mezcla, que viene siendo mixto. Si dice, no, no, yo solamente quiero tubo o solamente quiero tocinito, entonces se le vende eso. Pero es como te digo, para que tú tengas una idea, con una libra que te va a costar 110, 115 pesos, qué sé yo, pueden comer entre 40 y 50 niños. ¿En México estos productos son altamente conocidos? Claro, o sea, México es el principal consumidor en snack, botana. O sea, sí. Nosotros le vendemos a las grandes compañías ahí en México, vendemos en Estados Unidos, vendemos en Canadá. Entonces, mandamos la materia prima. E incluso parte de esos productos lo regresan a México como producto terminado, en su empaque, ya con su sazonador, ya con su empaque metalizado, ya con su publicidad, todo prácticamente. ¿Ustedes son distribuidor exclusivo de... Como fabricantes, no tenemos, digamos que exclusividad con nadie, ¿no? Pero sí respetamos el trabajo que hacen las personas, nuestros distribuidores, nuestros consumidores. México, como les vuelvo a repetir, es principal consumidor en cuanto a botanas, a snack, porque somos muy a reunirnos a la convivencia, y ustedes saben, pues México con el tequila y aparte botana, pues olvídese, las reuniones se hacen grandes. Bastante bueno. Sí. Pero la mezcla, o sea, dice Mercedes que se puede, por ejemplo, al momento de comprarlo, okay, tú puedes pedir la liga. O sea, un poco de todo. Pero al momento de prepararlo ya, tampoco, no importa que se que eche todo junto, ¿no altera el sabor uno del otro? No, mira, habría alguna diferencia en cuanto a unos 2-3 segundos la diferencia. Okay. Pero no hay ningún problema que un producto, de hecho, por eso siempre se va a tener, hasta donde sea, los empaques van a traer como un QR, el cual vas a saber a qué temperatura o a qué tiempo tienes que dejarlo en el aceite del producto para que tú ya lo puedas consumir, ¿no? Prácticamente es un, como le vuelvo a repetir, son productos muy, muy ligeros, es muy noble el producto, que en 17 segundos máximo ya tienes un producto listo por si te llegaron las visitas o quieres picar o estar con las amigas, los amigos, viendo partidos, ya tienes en la mesa algo con que estar consumiendo y tomando, pues, ron, ¿no? Que aquí es muy famoso el ron. Pues prácticamente es un producto, te digo, que se puede ampliar, y ahora es para todo tipo de paladares, o sea, hasta el más exigente, créemelo, le va a gustar. Y para la diversidad de productos que ustedes tienen, ¿es el mismo tiempo y la misma temperatura? No, por ejemplo, manejamos, Palmex maneja más de 50 SKUs de productos. Manejamos por familia trigo, manejamos producto de maíz y manejamos producto de papa. Y manejamos otro producto más que es de especialidades. Esas especialidades ya llevan vegetales deshidratados en harina, tanto de espinaca como de tomate. Pero ya estamos hablando de que son productos ya tirándole más a lo healthy, ¿no? Más ligeros. Hay productos que puedes meter a la freidora de aire, pero estamos comenzando la distribución de 3 de Melciades aquí en República Dominicana con estas figuras. Yo creo que ya más adelante iremos haciendo una investigación de mercado e iremos indagando e iremos probando otro tipo de formas y figuras para introducirlos al mercado. ¿Ustedes se van a introducir o ya de hecho se están introduciendo en el mercado de la República Dominicana? ¿Qué ustedes tienen proyectado a futuro? Mira,
Por lo pronto, estamos abiertos a venderles a las fábricas, ¿no? A las industrias, pero también a la en la distribución, en aquellos lugares donde yo como representante de Palmex no puedo llegar, no puedo ir. Pero el señor conoce bien el mercado, conoce bien el país, conoce bien la ciudad. Entonces, es la parte donde nosotros también le damos la oportunidad de que encuentres mi producto, tanto en tiendas de autoservicio como en la tiendita de la esquina, ¿no? Con la señora Guadalupe, un ejemplo. Entonces, ahorita tenemos dos empresas, una empresa a la que ya le hemos mandado un contenedor aquí, que está distribuyendo a tiendas de autoservicio, y el señor Mercedes, que va a tener toda esta parte en República Dominicana para poder atacar los otros sectores. Bueno, ustedes tienen... En el caso de Mercedes Mateo, ustedes tienen un buen representante aquí, una persona ya tradicional, empresario, emprendedor, que conoce tanto la técnica que hasta productos que otros no pueden vender, productos no malos, sino que tienen poca salida, él logra comercializarlo, y si tiene un producto bueno a su favor, yo entiendo que va a ser un palo aquí en la República Dominicana. Claro, digo, creo que con Melciades, cuando comenzamos con el proceso, él estuvo en una visita en México, por lo que me comenta, con otra persona, vio el producto, hicimos contacto, hicimos un clic, eso hizo que prácticamente tuviéramos una conversación primero telefónica, luego hicimos una videollamada para saber qué tipo de proyecto. No se crea, también nosotros vemos la capacidad de tener socios comerciales a largo plazo. No me sirve de nada vender un contenedor nada más y de ya no voy a vender, no, sino tener socios comerciales de tiempo largo. Entonces, se analizó, revisamos, estuvimos platicando, vi el interés del señor Mercedes, se evalúa también la disponibilidad de lo que tiene pensado como proyecto, y pues bueno, Palmex abre las puertas a todo este tipo de emprendimientos y apoya. Entonces, nos dimos la oportunidad, viene por primera vez aquí a República Dominicana, como por el mes de abril, con un contacto de una compañía, y volví en el mes de julio, donde ya fue prácticamente ya una, ahora sí venía a hacer un acuerdo comercial con el señor Mercedes y probar el ron, ¿no? Porque también me tocó probar el ron. Eso no se puede quedar. Le ha gustado el país, le ha gustado. Fíjate que sí, bueno, yo soy no tanto de cerveza, a pesar de que México es 100% cervecero, soy de tequila, yo me tomo mis tequilas. El ron lo empecé a probar, mira, no me digas que le mezclaron, pero probé, me gustó, pero sí, cuando sentí el golpe en la cabeza después, hermano. Pero qué bueno, qué bueno. En el caso, digamos que ya Mircea, de esta pregunta, y ya tiene el producto en mano, ¿dónde será colocado este producto? Pero me responde después de la pausa. Este 16 de octubre, da el primer paso para rescatar el futuro. Tú y cualquier dominicano que no pertenezca a otro partido político podrá participar en la consulta ciudadana para apoyar a uno de los 6 aspirantes del PLD. Construyamos una alternativa para rescatar el futuro. 16 de octubre, consulta ciudadana. Ponte ready. Entra a www.verificate.do y conoce dónde podrás participar. Paga sin peaje, se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de circunvalación de Baní, de Azua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona Enriquillo, Barahona Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras.
Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Con la gran promoción de Pinturas Magistral, ahorras más y pintas más con solo hacernos tu pedido al WhatsApp 829-668-7615. 829-668-7615. Te lo llevamos a todas partes del país en un santiamén. Eso está magistral, porque además te ahorras de un 25 a un 30% del precio del mercado. Y recuérdalo, con una amalgama de colores y variedad que sobrepasa tu imaginación. Ahorrar y a pintar con la gran promoción. Ahorras más, pintas más, de Pinturas Magistral. El placer de pintar. A partir de este 10 de agosto, los usuarios del corredor 27 de febrero, además de pagar en efectivo, podrán pagar con tarjeta SD Go o tarjeta de crédito y débito Visa o Mastercard sin contacto. Habla el licenciado Juan Reynoso, de Carlos Ferretería, cariñosamente Carlos. ¿Por qué usted debe de venir a Carlos Ferretería? Tenemos un trato personalizado de tú a tú. Si el cliente nos da el espacio de que podamos brindarle nuestras atenciones, le daremos el mejor servicio. Uno de los mejores precios de la zona, uno de los mejores, gracias a Dios, porque no tenemos ningún tipo de competencia global. Con ninguno de nuestros comerciantes. Tenemos un servicio especializado, personalizado. Si los clientes nos dan la oportunidad de hacer el trabajo, nosotros lo vamos a hacer. Visita de Carlos Ferretería y disfrute de los mejores precios del mercado en Santo Domingo Norte. Brisa de los Palmares, Sabana Perdida. Pila de Data Win, pila, pila de Data Win, pila, pila de Data Win, pila, pila de Data Win. Activa tu celular con pila de Data Win. Win, conecta tu vida. Cada sábado, el Canal 56 pone en tu pantalla el programa más alegre de fin de semana. Más merengue con Eugenio Mieses. Este y todos los sábados desde las 10 de la mañana. 4 horas en vivo con la música de nuestro país. Disfruta un sábado sabroso con más merengue en vivo por el Canal 56, la televisión de Santo Domingo Norte. Este 16 de octubre, da el primer paso para rescatar el futuro. Tú y cualquier dominicano que no pertenezca a otro partido político podrá participar en la consulta ciudadana para apoyar a uno de los 6 aspirantes del PLD. Construyamos una alternativa para rescatar el futuro. 16 de octubre, consulta ciudadana. Ponte ready. Entra a www.verificate.do y conoce dónde podrás participar. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mostró los resultados de las actividades legislativas, administrativas y financieras llevadas a cabo durante este periodo, resaltando importantes logros en cada uno de estos pilares y haber disminuido significativamente la mora legislativa. Durante su rendición de cuentas, enfatizó que el promedio de asuntos aprobados por año legislativo durante la última década fue de 322 y que solo en los 2 años que lleva al frente de la institución, el Pleno aprobó 2.535 iniciativas, de las cuales 1.918 corresponden a este año. También fueron despachadas más de 4.000 iniciativas aprobadas, algunas de las cuales estaban en los archivos de la institución desde 1986. En otro orden, resaltó que se creó un fondo para el pago de prestaciones laborales para los colaboradores. También fueron cubiertas en más de un 90% las deudas acumuladas desde hacía varios años,
resaltó que un tercio de la matrícula de los legisladores está cursando una maestría en Derecho Público y Derecho Constitucional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De regreso a su espacio matutino Las Mañanas del 56. Hoy en esta entrevista central pues estamos con el señor Pedro de la Cruz, mexicano y representante de la línea Palmec para Latinoamérica. Habíamos dado una pregunta en el aire con relación al señor Mateo, y es que ya ha recibido el producto, ¿cómo va a ser colocado en el mercado? Muy bien. La intención de colocar el mercado primero, cuando Pedro hablaba ahorita de tiendita, quiero traducir lo que nosotros llamamos colmado, es lo mismo. Bodega. ¿No? O bodega. Ya los viejitos llaman bodega, pero ya la generación es colmado. Entonces, primero vamos a llevar a los colmados en crudo, semicrudo, para que los compren y los fríen en su casa. Esa es la primera modalidad. La segunda modalidad es que todo el que quiere emprender un proyecto, ponerse a freírlo en su casa, en una esquina, como si fueran yaniqueque, lo puede hacer comprándolo o al colmado o comprándolo a nosotros, y así emprende su propio proyecto. Una vez tú lo compras, lo fríe, lo vende al público inmediatamente calientito, o lo envasa en bolsa, en funditas plásticas, y lo lleva a vender a otros lugares como los play, las escuelas, lugares públicos. Es decir, hacer negocios. Cualquier persona se puede ganar 1.500 o 2.000 pesos diarios vendiendo este producto. ¿Qué motiva al empresario Michel Mateo a asociarse con esta empresa internacional e incursionar en este tipo de actividad que hasta ahora quizá no había sido parte de su dinámica empresarial? Tú sabes que uno como emprendedor, todos ustedes me conocen esas facetas, uno siempre vive buscando cosas nuevas que ofertarle a su país en los medios. No soy de hacer lo mismo que otro hace, no soy repetitivo. Me gusta innovar. Todo lo que he hecho, gracias a Dios, en el país, desde la creación de la fundita de agua hasta hoy, han sido novedades. Y en una visita que tuvimos por México, vi el producto, luego lo vi en Perú, luego lo veo en Colombia, digo, no, pero en Santo Domingo no hay. Me ocupé de contactar la empresa hasta que lo logré, y llegamos a ese concepto ya de que yo puedo representarlo, porque yo sabía que, o sé, que es un producto que aquí nadie lo conoce, y como nadie lo conoce, me gustan los retos, porque son pocos dominicanos que le gustan iniciar un proyecto nuevo. Sí son expertos en copiar, pero inexperto o con poca valentía en crear. Entonces yo soy arriesgado y me arriesgué. Y que una persona que no esté viendo ahora y quiera ser parte de esa cadena de negocio, ¿cómo se puede acercar a ustedes? ¿A través de qué? ¿Cómo llegar para ellos ser parte de esa actividad de negocio que ustedes están presentando? Bueno, primero tenemos en Instagram, Gratina RD, ahí nos encuentran, nos escriben por ahí. También, si lo quieren de manera directa, todos saben que yo soy de Pintura Magistral, por esa vía me localizan. Otro que no tenga la forma de comunicarse conmigo, con ustedes, que tienen mi forma de comunicarse. Es decir, hay muchas formas de comunicarse con nosotros ahora. El teléfono no lo doy ahora porque no lo tengo a mano, pero en Instagram estamos ahí. También estamos en Pintura Magistral, que somos la misma gente. Perfecto. Yo me imagino, como esto es un producto pues nuevo, que se va a colocar en el mercado, que la forma de dar a conocer el producto, entre una de ellas será, me imagino que hacer degustaciones en algunas plazas comerciales, en las calles. ¿Tiene eso en proyecto? Sí, tenemos todo eso, ya se está haciendo las degustaciones. Una vez que salga de aquí del canal, estoy viajando al Cibao, la región del Cibao, donde exactamente San Francisco de Macorís, donde está el representante para la región norte. Ya tenemos representantes de la región norte, tenemos el de la región sur, y entre unos días se estará integrando el de la región este, con asiento en La Romana. Cada distribuidor en cada región va a hacer degustaciones y estilo de negocio similar al que hagamos en la capital, y esa es la forma que vamos a llegar al público.
De hecho, entre unos minutos aquí vamos a tener una degustación para ustedes y para que el público televidente lo vea. Palme Dominicana, perdón, ya la empecé Dominicana. Palme Mexicana. ¿En cuáles otros países ha llevado este producto? Mira, comenzó el país de Colombia, prácticamente con, también tenemos tanto freidores industriales como distribuidor, pero hace igual 25 años comenzó Colombia. Entonces, muy fuerte en Honduras, muy fuerte en Guatemala, en El Salvador, tenemos presencia Colombia, como te vuelvo a repetir, en Ecuador, con también un distribuidor allá y pequeñas industrias, Perú, o sea, prácticamente estamos en toda Latinoamérica, ahora sí que su servidor. Yo veo desde la parte de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, veo prácticamente Venezuela, estoy abriendo aquí con mercado con República Dominicana. Entonces, hasta allá está llegando Palmex. Tenemos competidores, claro, como todo en la vida tenemos competidores, y eso es bueno, quiere decir que tu marca y tu producto es bueno. Entonces, sí tenemos competidores, pero nuestra calidad siempre ha hablado y siempre nos ha respaldado todos estos años a Palmex, ¿no? Y ser reconocido por incluso un fabricante de snack, como lo es este Frito-Lay a nivel mundial, ¿no? Pero en el caso tuyo, Pedro, que está aquí ya en República Dominicana, ¿ha contemplado pues llevar este producto a nivel ya de nivel de turismo, a nivel de los hoteles? Mira que pues en esa parte creo hay un proyecto por parte de Gratina, aquí el producto, yo le llamo, le digo, le vuelvo a repetir snack, le llamo botana, porque son los diferentes nombres en que muchos países pasabocas le llaman. Pero aquí en República Dominicana lo vamos a reconocer como Gratina. Entonces, el producto Gratina, que va a tener a representación de Mercedes, creo que están dentro de esos proyectos. Claro que lo pueden, se puede colocar este producto. Y te vuelvo a repetir, es tan noble y es tan humilde mi producto, que puede estar incluso desde una mesa de altos consejeros políticos hasta una mesa en alta gama. Exactamente, hasta en un bar, un restaurante. Antes, la idea es de que puedas tener este producto antes de que te sirvan la comida, ponerte un poco de snack y estés preparando el paladar, estés dentro de un restaurante. Claro, los hoteles también pueden ser localizados y pueden tener esta tipo de estrategia de poder tener dentro de sus tardes de sus huéspedes, pues tener las cervecitas y tener ahí algo que picar, que botanear, ¿no? Sí, se me ocurrió esto, hacer esta pregunta por el hecho de que aquí los hoteles dominicanos, de costumbre, o sea, dentro de lo que ellos ofrecen a los huéspedes, justamente son los snacks en la tarde y en las horas de la noche. Aquí claro. Se ve preparando el producto, que pronto estará en bandeja ahí, ya lo están preparando. Mire cómo va saliendo, se sometió a una temperatura ahí, y por un tiempo específico. ¿Qué tiempo? Pero de paso, déjame preguntar algo, mirando justo lo que ella está haciendo. Esta forma aquí regularmente se hace tradicionalmente, nosotros friendo las famosas papas. Pero si alguien quiere freírlo directamente al caldero, ¿no importa? Se puede hacer al caldero. De hecho, no sé si hay unas imágenes por ahí que perfectamente la puede hacer al caldero. Si le recomendamos que al retirarla, debe ser con un sedacito grande para que la retiren toda junta, porque si la retiran con cucharón, la que queda se puede ir quemando, porque es muy rápido. Okay. Porque se pasan de la temperatura. Entonces, aquí tenemos, por aquí vamos a ver ya en vivo lo que nos han preparado las jóvenes. Si el señor camarógrafo, pues retira. No, solo lo coloque en la mesa. Ahí está la joven que va a venir con los productos. Alberto. Lo tenemos colocado aquí. Aquí lo ponemos. Cuidado. Buenos días. Ok, ponle el trono para allá, sí, quítale de ahí.
Ah, pero son grandes. Llama el personal para acá para que... Ahí se ve pequeños. ¿Tienes crudo? Venimos aquí. Dame un poquito crudo. Aquí tenemos el producto. Como pueden ver, es un producto tan humilde que ahorita lo van a ver cómo es el producto en su esencia natural, en su desde su fabricación y cómo expande al momento de ser ya cocido, ¿no? Nos puede ir explicando sobre los diferentes productos que tenemos aquí ya. Aquí tenemos. Miren qué grandes son, ¿eh? Claro, miren, de hecho, como pueden ver, tenemos aquí la parte de tubo. ¿Puedo probar? Tornillo, tocinito 3x3 y el mix. Ahí pueden revisar y pueden probarlo. Todo esto son figuras de trigo, 100%. Entonces, ninguno de los productos está saborizado. Palmex no saboriza. Para que ustedes puedan combinarle con un sazón en casa, una pimienta, una crema salsa. Y especias, no sé cómo llaman, chimichurri, algo por decirlo, como ustedes lo deseen, puedan adquirir y no pierdan sus propiedades ni el sabor del producto. Sería bueno, creo que la chica están buscando el producto antes de preparar para que la porcelana, exacto, para que puedan ver la diferencia, aquí están, lo puede ir mostrando, tapando las cacerolitas. Miren, por ejemplo, este producto, que es el tubo. Esto es totalmente en vivo, señor. O sea, miren acá, déjenme tomar uno. Toma uno crudo y yo tomo uno cocido. Miren ahí. Miren la diferencia. Ahí está sin freír, aquí ya está frito. Aquí, miren acá. Ahí, como pueden ver. Miren la diferencia del producto ya después de preparado. ¿Cuánto se necesitó? 15 segundos en la cita. No, más luego. Vamos a ver lo demás. La tapa de este. Este viene siendo el tocino. Acá. Pedro, por favor, toma uno ya elaborado. Claro. El tocino. Miren la diferencia. ¿Qué tiempo necesitó eso? 15, 17 segundos. O sea, que rápido todo el proceso. Este es un mix y este sí los quiero invitar a que lo puedan probar los dos. Prueben el amarillo. Que este es un mix. Este producto, como bien lo dice, es una combinación de cuatro figuras. Tiene dos de trigo, una de maíz y una de papa. Acá. Muy bueno. Y en términos de los nutrientes, con relación a lo que hay en el mercado, ofrece una alta gama de nutrientes mayores que los que están en el mercado. Mira, este producto da los nutrientes del maíz y del trigo, porque a base de maíz, harina de trigo y harina de papas. Ya ese nutriente todo el mundo lo conoce. No tiene más nada. Pero miren, la diferencia realmente del producto crudo a luego que ya se prepara es enorme. Sí, bastante. Enorme. Te puedo decir que, por ejemplo, ahí hay menos de una cuarta en libra de ese producto. Ahí. Por ejemplo, en esta cantidad que tenemos aquí, ¿cuánto puede producir esta cantidad que tenemos? Dos bandejas de esa. ¿Dos bandejas con esta? Sí. La expansión y el volumen. Con la que tenemos aquí, señores, se producen dos bandejas. ¿Con esta? ¿Con esta cantidad que tenemos acá? Se producen dos bandejas de esa. Mira, en este, increíble. Para esta manera, con esta cantidad, por lo menos, 10 niños comen. Con ese poco. Sí, pero resulta bastante económico, ¿eh? Sí, para el desayuno, la picadera, el junte. Y sobre todo para las reuniones. Señor, claro. Tú adquieres dos porciones de esto y ya está todo listo. Que viene siendo como una cuarta de una libra. Sí. Es más, una libra, tengo que dar para. ¿Aquí hay como una cuarta? No, jamás, mucho menos. ¿Cuánto hay aquí? Una 100 o 125 gramos. Ahí. 150 gramos. 150 gramos ahí. Wow. Sí, promedio. Pero y entonces una libra, comprar una libra de este producto. Pero te estoy diciendo que tú vas a hacer una libra y el personal de aquí come.
Digo, no comerá porque son comelones, no, de por sí. Lo que comen mucho. Señores, miren, sobre todo para el señor Felipe Valdés, que le gusta mucho hacer su talde de domino. Oye, ahora. Sí. Wow, ¿qué punto talde diste? De domino en el colmado. ¿Qué punto diste? Ay, y la talde de domino. Es un éxito. Un éxito. Se compra una libra porque ahí va mucho, y los hombres comen mucho. Sí. Con una libra, señores, y nadie va a cenar ya. 110 pesos. No, eso está. Nadie va a, va a ir a su casa buscando cena. Y otra ventaja. Regularmente cuando están en domino, quieren poner a la señora en la casa, que cocina meto. No, aquí ella va suave porque nada más entrarlo son 7 minutos y ya, para salir de eso. Y no ensucia nada, no hay sucio porque solamente un calderito con aceite. Yo quisiera preguntarle a una persona que se quiera iniciar con ustedes en estos productos, ¿necesitaría de una gran inversión para comenzar a... Mira, esa es la ventaja de tener, de este proyecto. Por eso estoy diciendo que es una oportunidad de negocio para todo aquel que quiere emprender algo y no tiene recursos. Si no puede comprar la freidora, que cuesta como 6.500, 7.000 pesos, puede empezar con un calderito. Y si la libra de este producto es a 100, 110 pesos, con una libra de cada uno, que son 600 pesos, ya ese es su capital. Bueno, vamos a poner con 1.500 pesos en producto, entre el producto, el aceite, y lo que necesites, aparte de su calderito. Ya es el proyecto. Porque tú compras 5 libras y si la fríes en un día, esas 5 libras te pueden generar unos 2.000 pesos. Y nada más invertiste 600 pesos en el producto. Pero al momento, bueno, esta pregunta para los emprendedores. Al momento de que, ok, yo voy a vender el producto, yo preparé mi bandeja, ¿cómo lo voy a vender? Sencillo. Te puedes poner en un lugar... O sea, ¿qué es lo que voy a darle al que viene a comprarme y el costo? Ya eso se lo explicamos personalmente al que vaya a emprender, porque okay, tienes que verlo. Y, por ejemplo, el lugar de venta es igual que Yaniqué, que te va a poner un lugar donde transiten personas, gente. Tú ves que haya movimiento, entonces ahí tú vas a vender. Pero, como te decía anteriormente, también tienes la opción de empacarlo en bolsa y mandarlo, enviarlo a un lugar donde haya mucho público, el Play, la escuela, donde hay una, por ejemplo, para elecciones donde hay votaciones, voy con mis paquetes. O sea, esto ya aunque esté frío, no pierde calidad. No, al contrario, cuando se enfría se pone más crujiente y más emocionante. No hay una modalidad de vender este tipo de productos que se usa ahora, que en cubeta y se expende en los colmados. Mira, si me dejas ahí comentarte, por ejemplo, lo que dice Melciades es muy cierto. O sea, esto se abre un campo de oportunidad para los emprendedores, o incluso si yo tengo una, ¿cómo le llaman? Tienda, ¿cómo le llaman? Un colmado. Un colmado. No, yo puedo fritar ahí, puedo ponerlo desde las bolsitas básicas de empaque, amarrarlo y los tengo ahí en mi negocio, pues listo para vender para alguien que llegue. Entonces, es muy noble, te digo, es muy fácil su fabricación en cuanto a casero. No necesitas una, ahí se ocupó una freidora, pero del cual también el señor Mercedes ha dado caso que alguien necesite, puede recomendar dónde se pueden mandar a fabricar, pero lo puedes hacer desde un caldero en casa. Y pues mira todo, o sea, 100 gramos, 120 gramos, 150 gramos, mira todo lo que te produce para tener quieto el paladar por las tardes de café, ¿no? Que aquí se festeja con más de 42 grados y café, pero pues bueno, con una picadera de estas. No, y por ejemplo, para que la gente tenga una idea, porque la gente también se preguntará, y entonces el aceite con que se fríe eso, un galón de aceite, por ejemplo, ¿qué tipo de cantidad de libras? No, muchísimo. Con un galón de aceite, a ti se te olvida cuando fue que compraste el aceite. Otra cosa, como me preguntaba Juana sobre el turismo, el mercado, hay otro sector que vamos a introducirnos ahí, y es los restaurantes y los comedores. ¿Por qué los restaurantes? Tú sabes que en los restaurantes tradicionalmente dan un plato de entrada que tú vayas picando algo en lo que traen tu pedido. Ya eso se está quitando por los costos. Entendemos que esto va a ser una opción para los restaurantes, que lo tienen ahí atrás. Llega el cliente, en lo que llega a su pedido, pues le fritan un poquito de esto, se lo llevan en un bol, una bandejita, y te va entreteniendo con eso. Ese es otro mercado. Es decir, que con este producto hay oportunidad de mercado donde quiera, por ser también los nuevos y los únicos en el mercado local. Bien, para los, en el caso de los resort, eso sería un éxito.
Tú sabes que nosotros tenemos por tradición que los viajes a Boca Chica es de espagueti y moro de guandule, ¿verdad? Pues no, espagueti con pan. Yo me refiero ya se rompe con esto también. Yo me refiero ya a nivel de ofertárselo ya a los dueños, claro, a los dueños de los hoteles. Ahí va a entrar Juana a hacer su trabajo. A los dueños de los hoteles, porque realmente siempre se ponen snacks en todos los hoteles. Desde la 10 de la mañana ya hay snacks hasta las 2 de la mañana. Entonces, es una opción muy buena. Muy buena, sí, porque es más económico y saludable. Discotecas, bares, reuniones familiares. Te digo, es tan noble que lo puedes ocupar en. Donde haya 2-3 personas ya puede haber gratina, puede haber producto de palmes ahí en tu mesa o en la reunión, ¿no? Y como tú lo dices, en los resorts también se ponen en los hoteles, área de snack, pues prácticamente es un producto, te digo, sí, muy muy sustancioso. Ya lo probaron, pues es un producto que no tiene otro sabor más que el agradable para el paladar, ¿no? Por ejemplo, en este que está aquí ahora, si yo lo empaco, ¿puedo dejarlo, tengo que consumirlo hoy o puedo dejarlo para mañana? No, lo puedes dejar por las próximas ocho semanas lo puedes dejar. ¿8 semanas? Sí, por ejemplo, yo te voy a dar una evidencia. Nosotros freímos el jueves pasado una cantidad y para modo de prueba yo lo dejé, agarré 4 paquetes. Uno lo dejé al aire libre en casa, en el patio, agua, sol y sereno. Otro lo tengo en el tablero del carro. Otro lo puse en la nevera. Y otro lo puse en la mesa normal. Esta mañana revisé, están todos como si fuera el primer día. Ya tienen 8 días. El que está afuera, agua, sol y sereno, claro, con su empaque, que nada más se pone el empaque, sigue igualito. No. O sea, de manera que para los emprendedores, sobre todo para las damas que quieran incursionar en este tipo de ventas, sería un éxito. Trabajan hoy, fríen suficiente y simplemente dejan su producto ahí para. Todo un dato, por ejemplo, no va a amanecer. Si lo frieron, no va a durar. No, en caso que hagan suficiente para no tener que hacerlo todos los días. No, es que el que lo frío y lo vea y cada vez que pasa por el lado, se vaya un poco. No, eso sería lo mejor. Está bien. Eso es así. Ok, Pedro. Pues prácticamente como lo dice Melciades, o sea, lo puedes empaquetar. La ventaja aquí también de esto es de que conforme tú le metas una buena calidad de freído, o sea, no combines el aceite con otras cosas, que frité pescado, bueno, voy a meter aquí el producto, no, prácticamente ocupa producto de nuevo para eso. El aceite limpio. Exactamente, ¿para qué? Para que solamente se dedique a fritar el puro pellet. Bueno, señores, ya ustedes. Estamos en la parte final ya. Así es. Despídanse con una palabra de la introducción del producto, Mirciade, Pedro. Bueno, yo antes que nada pues agradezco la invitación, aquí el trabajo con Mirciades. El señor nada más me trae a puro trabajo, no he ido ni a playas, no me ha llevado ni a playas el señor. Me encanta el. Pero viene el fin de semana, yo supongo que eso tenga agenda, ¿eh? Sí, bueno, yo tengo que seguir trabajando, tengo que ir a otro. Viaja a Puerto Rico hoy. Sí, hoy viajo a Puerto Rico, entonces tengo también, voy a ver a otra persona que también está interesado así en el emprendimiento. Pero sí, agradezco la oportunidad tanto a Mercedes, a ustedes, al país. Pues es un país muy, muy, muy bonito, muy. Prácticamente de merengue, hay que venir a aprender a bailar merengue, claro. Y bachata, pero pues bueno, yo creo que por ahí ya después Mercedes me recomendará lugares para ir a bailar y aprender, ¿no? La cultura de ustedes es muy bonita. Creo que todos los latinos tenemos esa misma cultura de la sociabilidad, del amable, del ser amiguero, de ser el jaraquero, como le llamamos en México, ¿no? Y pues muchas gracias con ustedes. Pues su servidor Pedro de la Cruz, el Potro, como me conocen en México. Ay. Ay. No, yo aquí le enseño una morena que un día lo enseñaba la bachata. Sí, verdad, yo creo que sí. Señores, pues muchísimas gracias pues al señor Pedro de la Cruz por habernos pues traído aquí la muestra de este producto de palme latinoamericana. A ustedes, señores, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta su entrega de las mañanas del 56, y será hasta mañana.